Bienvenidos amigos de Canal 33, bueno, pues a otra cita más con el mundo de los libros. Nada mejor que este espacio, que es un aperitivo realmente para disfrutar luego de la lectura de un buen libro. Una de esas historias, bueno, pues que nos traslada a otro tiempo, a otro lugar, a otros acontecimientos. Una de esas historias que enganchan y que disfrutamos, evidentemente. Siempre lo decimos en esta casa, los libros no están reñidos con la televisión, con Canal 33, y nada mejor que disfrutar de ellos con un aperitivo, un pequeño aperitivo que en estos espacios nos ofrecen sus autores. En este caso vamos a hablar de un libro misterioso. Lo estábamos comentando ahora con el autor. Nos acompaña quien lo ha escrito, Raúl Sánchez Leal. Bienvenido. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar aquí y por presentarnos este aperitivo de una historia trepidante. Y una historia misteriosa, tengo aquí la carátula, Proyecto Valencianes, el punto cero. Y además una carátula toda negra, ahí lo ven ustedes, la letra en blanco. ¿Qué es esto de Proyecto Valencianes? Y realmente se lee así. Pues te va a hacer gracia la contestación, pero no lo sé decir ni yo. Ya sé que es un poco utópico, ¿no? que el escritor no sepa decir. ¿Por qué elegiste ese nombre? Es un detalle que se dice al final de la primera entrega de este libro, del punto cero. Por eso tampoco quiero contestarla al 100% para no, digamos, estropear la lectura al posible lector, ya que es un detalle que se desvela pues, en las últimas páginas de la novela, de esta primera entrega. ¿Y por qué esa carátula tan misteriosa? Pues creo que es afín a la temática, ¿no? Soy amante del misterio desde que era muy chiquitito, de que tengo uso de razón, y qué mejor color que el negro para no dar ningún detalle del interior del libro. Así fíjate, que lo estamos viendo ahora en pantalla, mira, te estás viendo ahí en pantalla, sí. Y detrás coincide un trocito de la portada del libro, en este caso tu nombre, y la editorial, recordemos que es de vivelibro.com. Eso es. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Ahora entraremos en él. Pues he sido siempre muy fan, muy seguidor de la ciencia ficción cinematográfica, que no literaria, ya sé que suena un poco incongruente. Soy más lector de novela negra y de misterio. La ciencia ficción, digamos que yo cuando era pequeño era muy seguidor, por ejemplo, de películas pues, como Encuentros a Tercera Fase, por ejemplo, o series como Expediente X. Entonces yo cuando veía esas creaciones, yo soñaba con algún día poder crear yo algo parecido, o incluso mejorarlo. No voy a decir que sea mejor este libro que esas creaciones. No, ¿no? ¿Y por qué no? Hombre, creo que es un poco osado por mi parte empezar ya viéndote como que eres mejor que Expediente X. No, creo que es un poco fuerte. Que juzguen los lectores, ¿no? Nos acabas de describir que ya hay una mezcla de novela negra y ciencia ficción. Y ciencia ficción. ¿No? Y ciencia. Correcto. O pseudociencia, por así llamarlo. Sí, pongo de manifiesto tanto teorías científicas como pseudocientíficas. De hecho, en la biografía pone que quiero romper la barrera existente entre ciencia y pseudociencia. Lo que hago es mezclar ambas corrientes de tal manera en que, digamos, que la línea que separa la realidad de la ficción es tan fina que nunca sabrás si estás en un lado o en el otro. Suena, en principio, cuando coges el libro por primera vez, y me pasó a mí, dices tú que estamos aquí ante el proyecto, como el proyecto Manhattan, aquello de la bomba atómica. Me he dicho aquí también el proyecto Filadelfia, también otro proyecto que hubo también secreto. El proyecto Filadelfia. No tiene nada que ver con nuestros proyectos, es un proyecto completamente inventado por mí. Podéis estar tranquilos, podéis dormir tranquilos, mejor dicho, ya que el final es bastante. Bueno, aunque la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sí, hombre, yo la verdad que ojalá que este libro no sea profético, porque la verdad que nos espera un futuro desolador. O sea, describes una parte de, digamos, una aventura que le ocurre, es en este caso, y así viene en la ficha que nos facilita Vive Libro, es la historia de un sargento del ejército, ¿no? Correcto. Vivida en primera persona. Eso es, eso es. Y, y tiene tintes de terror. Sí, también tiene tintes de terror. De hecho, el protagonista tiene pesadillas horribles todas las noches. Él tiene la pesadilla con el accidente que tuvo con su mujer y su hija 6 años antes. Ellas fallecen en el acto, en el accidente. Él queda misteriosamente ileso, no le pasa absolutamente nada. Accidente de tráfico. Accidente de tráfico, correcto. Desde entonces, pues bueno, él se aísla de la sociedad, no tiene apenas relación con la gente, se centra en su trabajo y en el deporte. Y un buen día entrando al cuartel, pues una pareja de extraños personajes se le acercan, le da una carta firmada por el coronel y les pide que les acompañe. El protagonista, Juan Suárez, no pone dudas a ir con ellos y le llevan a un extraño lugar donde se encuentra con una misteriosa organización
que lleva influyendo en el ser humano desde el origen de todo. Y ahí paramos. Ahí engancha, ahí ya las primeras páginas quizás nos hayan enganchado, ¿no? En ese... Porque te gusta, además de crear el escenario, dar esos tintes de terror, de intriga, de novela negra, enganchar al lector. Eso es. La saga va a constar de 4 partes. Quiero que cada parte tenga una temática diferente, aunque continúa con mismos personajes, mismos protagonistas. Si la primera entrega, por ejemplo, es más fantasy y ciencia ficción, la segunda es más misterio, por ejemplo, que otra cosa. Más Expediente X, ¿no? La tercera es más Expediente X, incluso. De hecho, cada una tercera... tiene un tinte... Correcto. De hecho, te voy a dar la exclusiva. La segunda parte ya la tengo terminada. Sale en unos días a la venta. Y ya estoy con la tercera, como buena escritora. Y aquí tenemos la primera. ¿Qué comentarios te llegan de quien haya leído ya el libro? Pues todo el mundo me dice que bastante mejor de lo que esperaban. Que la fusión de géneros siempre levanta muchas suspicacias. Sí, a veces no funciona. En este caso ha funcionado mejor de lo que yo también esperaba. De hecho, yo tengo que reconocer cuando mandé el libro a la editorial, estuve varios días dándole vuelta en si realmente había hecho bien en haber hecho esa historia de esa manera y no de otra. Pero veo que con el tiempo, pues... la cosa ha salido bien, las críticas son bastante buenas y bueno, seguimos trabajando, mejorando cada día y que cada libro sea mejor que el anterior. Es la meta que yo me pongo, la que se debería de poner todo escritor y todo ser humano. O sea, estamos ante una trilogía sin duda interesante para todos los amantes del misterio, la novela negra, la intriga... Eso es, exacto. Ese es el tipo de lector al que se dirige, lector-lectora. Sí, quiero llegar a todo el mundo. A todo tipo de lectores, igual puede ser un chico de 16 años que una señora de 60, ¿no? Porque creo que el libro, pues bueno, también me ha dicho muchos lectores, a lo mejor lo que le gusta más la ciencia ficción, le gusta más la trama de la ciencia ficción, pero hay otra gente que le gusta más la novela negra y le gusta más la otra trama que transcurre en el cuartel de forma paralela, la cual pues oxigena bastante, ¿no? Porque sí que es verdad que hay... O sea, hay dos historias entrelazadas. Son dos historias completamente diferentes, con personajes diferentes, que empiezan en el cuartel y acaban en otro punto, que es al final de la... Pero de la yo preguntaría, entrega. ¿Por qué se elige como protagonista a Juan Suárez, un sargento del ejército, y un cuartel como escenario? ¿Da más credibilidad a la novela? Da más credibilidad. Además, en la tercera entrega se descubrirán por qué en ese cuartel pasan ciertas cosas. Había gente que sí que me ha dicho, la saga paralela, o sea, la trama paralela del cuartel, me gusta mucho y me engancha, pero ¿a qué viene? ¿A qué viene, no? Como que nadie le llega a pillar el que es el lugar de trabajo de nuestro protagonista. Eso es, de Juan Suárez, que es el protagonista de la saga en su totalidad. Pregunta como aperitivo. Cuando leemos el libro, ¿es ciencia ficción o puede llegar algún día a ser realidad? Es ciencia ficción, pero tiene mucho de ciencia, también, mucho de ciencia. Hay acontecimientos históricos con una documentación rigurosa, mezclado con algunos temas esotéricos o más pseudocientíficos. He creado, digamos, una nueva trama que se desarrollará en un futuro dentro de unos años. Tampoco quiero ser cortante porque esto te lo dice al final de la primera entrega, como hemos hablado antes. No vamos antes. Aquí a desvelar, esto es un aperitivo. Correcto. Si les gusta la novela negra, la ciencia ficción, la pseudociencia, sin duda un relato, mejor dicho, dos relatos entrelazados apasionantes, ¿no? Y que enganchan desde el primer momento. Proyecto Valenciennes, llamémoslo así de alguna... Bueno, se llama así, el punto cero, ¿no? ¿Qué lleva Raúl Sánchez Leal a escribir? Pues de siempre he tenido mucha imaginación, desde que era pequeño. Porque de profesión, desde que era pequeño, de ¿qué profesión? De profesión, nada relacionado con la literatura. Yo estuve muchos años como pintor de coches, actualmente trabajo de administrativo, también en una empresa de reparación de vehículos. Y bueno, a ratitos pues me pongo a escribir, tengo otros días 2 horas para comer, así que bueno, como un ratito, y en esa hora, hora y media que me sobra, pues escribo una página, 2 páginas, 3 líneas, lo que me dé. Y así pues hasta ahora. Este libro lo escribí en 4 meses, creo que es un tiempo bastante bueno. Pues también, un récord casi, ¿no? Los fines de semana sí que le meto más caña. También tengo que reconocerte que estoy de mañana hasta por la tarde. ¿Y cuando creas este libro, creas la trilogía o sale luego? No, yo cuando estaba escribiendo, yo veía que el número de páginas se me estaba yendo de las manos. Entonces dije, como lo haga todo el tirón, que van a ser 1.500 páginas,
Pero se quedan casi 300. Es un libro bastante asequible porque tiene, no llega a 300 páginas. Correcto. Pero es que el segundo te se queda rondando los 300, entonces, claro, las cuatro entregas se van a quedar unas 1.200. Yo parto de la base que como escritor novel escribí un libro de 1.200 páginas, yo creo que más de uno se va a tirar para atrás, ¿no? Porque sí, porque sería un tocho además inmanejable, tocho, sí, ¿no? De hecho, yo aunque esto, esto, sin embargo, se puede leer en el autobús, en el metro, sí, un ratito. Se lee muy bien, además la letra es grandecita, por lo que facilita bastante la lectura, se puede leer en cualquier lugar, a ser tapa blanda también es mucho más manejable. Y bueno, hasta ahora lo que decíamos, escribiendo pues me lo tomo como pero terapia. Este libro empieza y acaba con las dos historias entrelazadas y luego el segundo de la trilogía será otra cosa distinta. Es continuista. O sigue el mismo protagonista. Es continuista completamente, pero lo he separado en tres partes. Las tres partes corresponden a tres épocas diferentes. El mismo protagonista. Eso es. Una es, por ejemplo, es continuista, la segunda Hombre, es hay una precuela. Gran ventaja. Sí, sigue, sigue. Sí, es precuela y la tercera parte de la segunda novela es, digamos, paralela a este libro. Es decir, hay mucho cabo suelto que he dejado deliberadamente, que en la segunda parte es cuando se atan. Entonces, cuando pasamos a la acción en el texto. Hay una garantía, si ustedes compran este libro, lo leen y les gusta, saben que va a tener continuidad. Si no les agrada, bueno, pues se quedan con la experiencia de haber leído una historia trepidante, en este caso, bueno, pues a mitad de camino, ¿no? Entre la ciencia ficción, la novela negra, toques de terror, intriga, una historia pues de un sargento y también que transcurre entrelazada con lo que ocurre en un cuartel, ¿no? Eso es. ¿Qué dirías tú para invitar aquí en esta cámara, para invitar a conocer tu relato con toques de Expediente X? Es una novela trepidante, a mitad de camino entre la ciencia ficción y la novela negra. El libro es realmente muy variado. Cada entrega de la saga le va a dar una temática diferente, por lo que nunca saber qué va a pasar en el siguiente, ¿no? Porque digamos que la trama va a transcurrir de tal manera que va dando giros inesperados, por lo que creo que el libro es bastante bueno, pero que juzguen los lectores, al fin y al cabo, es lo importante. ¿Qué satisfacción es la mayor cuando sacas este libro que te has llevado? Pues la reacción de la gente, sobre todo, que es bastante mejor de lo que yo esperaba, como te he dicho hace claro, un momento. Claro, tú sacas el libro y dices tú, a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, yo lo saqué y la verdad que tuve miedo al fracaso porque yo pensaba que la gente no iba a entender, digamos, esa fusión de corrientes y de ideas y de teorías, ya que hay bastante representadas en el interior. La acogida es bastante buena, a ver qué tal el segundo. Creo que el segundo siempre tiene que ser mejor que el primero. ¿Qué le tienes acabado? A mi opinión. Y estás con el tercero. Con el tercero estoy ya, correcto. El segundo, como te he dicho antes, sale a la venta en unos días. Y nada, solo queda esperar a ver al lector, a ver cómo la coge. Espero que bien. Pues que tengas mucho éxito, Muchas Raúl. Gracias. Gracias por comentarnos, bueno, pues por darnos este aperitivo del placer de la lectura. Muy bien, muchas gracias. Nada. A ustedes, como siempre lo decimos, ahora les toca a ustedes. Este es su turno. Proyecto Valenciennes, el punto cero. De Raúl Sánchez Leal, una historia que engancha. Nos quedamos con eso, porque nada mejor que engancharnos, y siempre en estos días hay un hueco, hay un ratito, al placer de la lectura de nuestros amigos los libros. Hasta una próxima ocasión, gracias por la atención que nos prestan.